¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Ahora yo estoy de nuevamente aquí en la ciudad de Redmond, Oregon, ahora en la carretera 97 de la ciudad donde conecta el norte y el sur del estado. Y quiero hacer un corto video explicándote de la relación que existe en el concepto de patrimonio y destino turístico. ¿Cómo es que esos dos coexisten? Ahora, esos dos conceptos forman parte de lo que es la jerarquía de atractivos y recursos turísticos, donde el patrimonio viene siendo el eslabón inferior y destino viene siendo el eslabón superior. Y ahora me imagino te preguntarás, ¿qué es lo que está entre medio de esos dos conceptos? Y pues en este video te lo voy a explicar. Patrimonio es todo aquel bien material o inmaterial que fue heredado por nuestros antepasados o por la naturaleza, ya sea, como te mencioné, cultural o naturalmente. Naturalmente, pues por la misma naturaleza ya fue otorgada, o cultural por la creación del hombre, por sus acciones, fue heredada. Ahora, un eslabón más arriba del patrimonio viene siendo el recurso. Recurso es todo aquel bien material o inmaterial, perdón, en el cual tiene la posibilidad de ser turístico. Solamente requiere de ciertos detalles para que pueda subir al siguiente escalón, que viene siendo un recurso turístico, donde sí tiene las capacidades materiales o inmateriales para poder ofrecerse, más sin embargo carece de infraestructura o carece de equipamiento para poder ofrecerlo. Donde nos subimos ya al siguiente escalón, viene siendo el atractivo turístico. El atractivo turístico ya tiene la capacidad, perdón, de carreteras, tiene, ¿cómo se dice?, una manera de servicios, tiene hoteles, tiene servicios que complementen la experiencia del turista. Una vez que ya se complementan varios atractivos, se conglomeran, ya se le conoce como lo que es el producto turístico. El producto turístico es el conjunto de atractivos turísticos en un sitio determinado. Ahora, el conjunto de productos turísticos ya se engloba lo que es el sitio turístico. Es el sitio turístico, son el conjunto de productos seleccionados en una cierta área y que en su conjunto crean ese sitio. Y ahora te preguntarás, el sitio donde, ¿cómo se dice? Perdón. El destino turístico es donde ya se conglomeran varios sitios turísticos ya en un espacio, en un territorio mucho más amplio. Por eso se le llama destino. Entonces, no quiero hacerlo más extenso. Quizá me atravesé, circunstancias pasaron. Espero que hayas aprendido un poco. Y cualquier duda que tengas en el comentario te los haré saber. Nos vemos en el siguiente. Yeah.